todas, un gusto estar, aunque sea por esta vía. Es verdad que debo una visita adicional a la que ya hice, que por razones obvias no he podido terminar de llegar, pero ya vamos a llegar al territorio, a Recifeño y a la zona. Yo soy un poco de la zona, un poco más hacia el sur, así soy de Junín, así que conozco ese rincón de nuestra pampa. Yo voy a compartir pantalla, si tengo la posibilidad, me voy a apoyar en un PowerPoint para que sea un poco más amena la presentación. Y como Ceci bien decía, es una situación extraña la que nos toca hoy, digamos, hablar en un día especial, muy, muy sensible, muy de reflexión, diría yo. Y muchas veces, no lo voy a hacer hoy, pero suelo hacer algún paralelismo entre lo que son los procesos, como bien se dijo aquí, los procesos de desarrollo territorial, los procesos participativos y su sostenibilidad, los suelo asociar al deporte y los suelo asociar a los roles en el deporte. Y varias veces he usado a Maradona o a Messi en lo que significa, sobre todo Diego, en alguna conducta que a veces repetimos con muchísimo menor talento en los territorios y que es depositar en una individualidad el destino de los procesos que deberíamos hacer colectivos, como primera idea y de alguna manera en este día sensible, digamos, donde la tristeza de los tristes parece más profunda todavía. Entonces, parto de ahí. Porque, digamos, cuando uno habla de procesos territoriales, procesos colectivos, procesos participativos, donde el Estado debe tener un rol, pero también otros actores del sector privado, de la sociedad civil organizada, de la sociedad del conocimiento, que no solo es la universidad, que son los institutos tecnológicos como el INTA, por ejemplo, como el INTI, o los institutos de I+D, I+I, en el territorio, son los que de alguna manera deberían conjugar las energías, las fuerzas, los atributos territoriales para que los procesos fructifiquen. Entonces, yo quiero partir de esa idea, por lo tanto, un poco provocadoramente, siempre digo que cuando hablamos de una agenda territorial colectiva, cuando hablamos de procesos de desarrollo en el territorio, no hablamos de instantaneidad ni de facilismos, como es pedir el desarrollo territorial a través de Glovo o de Rappi para que me lo traigan y consumirlo de manera instantánea, sino que se trata justamente de un proceso, y un proceso en realidad es de largo plazo y es casi sin solución de continuidad en el tiempo. Entonces, en tal sentido, la idea de proceso intenta denostar esa práctica habitual que es depositar la condición de la fórmula mágica por instantaneidad, como puede ser agregarle leche al Nesquik para tener la chocolatada, en una persona que haga la factura y me la haga fácil, como era darle un pase al Diego y que resuelva, y el resto se quedaba tranquilo. El resto, me refiero no solo al equipo de fútbol únicamente. Entonces, cuando hablamos de proceso, tampoco hablamos de proceso en materia de desarrollo, un proceso productivo o un proceso económico, desde una dimensión desde la cual durante muchísimo tiempo nos hablaban que era condición de sinónimo con el desarrollo. Por supuesto que el desarrollo tiene que ver con lo económico productivo, pero no únicamente, y menos hoy, y menos producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que vamos a vivir en la pospandemia. Digamos. Nuestro enfoque, el enfoque que de alguna manera estudiamos con Cecilia, con Milagros en la maestría, tiene que ver con un abordaje sistémico de por lo menos cuatro dimensiones, que además de la económica productiva está la sociocultural humana, la institucional y la ambiental,
motivo de este encuentro también, porque digamos, no podemos seguir pensando, por ejemplo, en agenda de cadenas productivas si no planteamos qué cuerno vamos a hacer con la gestión de residuos de los eslabones de la cadena. Seguimos pensando la competitividad en términos meramente económicos y, o casi exclusivamente económicos, salvo excepciones, que las hay, vamos a comentar algunas de ellas, sino que se trata de una mirada y un abordaje mucho más complejo, donde el Estado más próximo, a nivel local, digamos, los gobiernos locales, los municipios o como se llame según la provincia o el país donde estemos, debería ejercer un rol importante. Pero como todo proceso, los gobiernos locales han ido adquiriendo, en algunos casos, en otros todavía es una deuda, nuevas competencias y mejor, y ojalá nuevas capacidades para ejercer los liderazgos de ese tipo de procesos. Entonces, nosotros hace algún tiempo hicimos una investigación en ciudades de rango medio de la Argentina, cómo se denominaban las áreas de los ejecutivos municipales, y en general encontrábamos que en tres de ellas, la que ejerce, digamos, la gestión más política, la que tiene que ver con el cobro de tributos, los esquemas presupuestarios, el cobro de tasas y derechos, y la que tiene que ver con el hormigón, el cordón cuneta, el asfaltado y el alumbrado, se llamaban en casi todos los lugares de igual manera. Gobierno, economía y hacienda, u obras y servicios públicos. Sin embargo, detectábamos en esa investigación que los que tenían que ver con lo social ya tenían alguna discrepancia en los términos de denominación. Por ejemplo, encontrábamos carteles con el nombre de desarrollo social, bienestar social, acción social o promoción social. Y si íbamos a los que otrora hacían desarrollo económico, hoy desarrollo territorial, desde una mirada más integral, como intentaba decir desde la diapositiva anterior, la proliferación de nombres era muchísimo más diversa. Producción, promoción industrial, promoción y desarrollo local, desarrollo económico, economía social, desarrollo local sustentable, etc. ¿Qué conclusión podíamos sacar a priori de esa situación? Era que el rol del Estado estaba claro desde su nacimiento con los tres vectores del quehacer tradicional de los ejecutivos municipales, y que a lo largo de mediados del siglo pasado empezó a entender en las cuestiones sociales, primero quizás desde el bienestar o de la acción social, y más acá en el tiempo desde la promoción, y en el último tiempo, en los últimos 25 años, empieza a tener demandas descentralizadas en muchos casos, de obligaciones y responsabilidades, no tanto de recursos, sobre cómo liderar procesos de desarrollo en el territorio. Esto en términos muy blanco-negro. Por supuesto que después cada territorio es un mundo, y a veces en las gestiones se incursiona en la promoción del desarrollo y viene otra gestión y se vuelve, digamos, a la gestión del municipio tradicional. Pero como decía, como estamos hablando de un proceso, no solo el municipio debe promover el desarrollo en términos territoriales, hacer las convocatorias colectivas, velar por la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera, sino que los actores correspondientes a esa cuádruple hélice que describía, además del sector público, el sector privado, las cámaras, el sector científico tecnológico y la sociedad civil organizada, son las que en un territorio deberían dialogar, deberían comunicarse, deberían reflexionar sobre cuál es la agenda más pertinente. Y esa agenda, que hace algunos años atrás tenía que ver con microemprendimiento, erradicación industrial y alguna cuestión similar, se complejizó. Y en el contexto actual, digamos, la referencia del mapa mental que deberíamos tener en los territorios, en un contexto de cambio global, estructural y sanitario, como es la pandemia, en los territorios debería haber capacidades para pensar la sostenibilidad ambiental, las energías renovables, el enfoque de género, los aspectos socioculturales y demográficos,
la multiculturalidad, los sistemas de innovación territorial, la planificación estratégica, las cadenas, los clústeres. Todo eso en el marco de un nuevo orden territorial que se abre a partir de la pandemia, donde ya veníamos teniendo que pensar en industria 4.0, en economía circular, en bioeconomía y en resiliencia territorial, porque ha habido perdedores de ese proceso de manera muy cruenta, como es el sector turismo, que no estaba preparado, como muchos otros, para semejante embate. Y eso, aún si quieren desde la dimensión económica, pero con vasos comunicantes con las otras dimensiones, las demás dimensiones, denota o se exhibe en un sistema productivo territorial, inclusive, donde los diálogos que confluyen de esas dimensiones se expresan en lo que llamamos la gobernanza institucional compartida, que puede ser desde la informalidad de una mesa como la que intenta llevar adelante el Grupo PAR en Arrecife, hasta una agencia de desarrollo con una juridicidad establecida, donde están todos los integrantes, con una persona jurídica, como decía anteriormente, que van discutiendo y van plasmando los procesos de desarrollo del territorio según los distintos intereses y necesidades de esa cuádruple hélice. De esa manera es posible pensar cuál es el financiamiento territorial más adecuado, qué sistema territorial es pertinente y cómo se dialoga con el sistema territorial de I+D+I en el territorio, porque muchas veces no hay diálogo y los institutos por ahí investigan o desarrollan papers que no tienen nada que ver con lo que sucede en el territorio y ese diálogo es de ida y vuelta, aunque quizás desde los espacios del conocimiento tenemos una responsabilidad superior en ese sentido, por lo menos a la de la gente de a pie, propender a trabajar sobre la valoración del patrimonio cultural, incluso asociado a lo que dije antes, digamos, por ejemplo, en Tandil, lo que significan sus quesos y el saber hacer cultural y tradicional de sus quesos y salame, que llegan hasta tener una denominación de origen territorial, certificada con trazabilidad, tiene que ver con ese diálogo que sucede en el territorio donde hay distintos actores implicados, sector gobierno, sector científico-tecnológico, sector vinculado al turismo, a las cámaras, etcétera, etcétera. Y eso en el marco o en clave con una valoración del medio ambiente, digamos, porque hoy no podemos pensar las cosas de manera disociada, no podemos pensar la competitividad de nuestros emprendimientos y desde nuestras empresas sin pensar la cuestión ambiental, sin pensar la dimensión social. Ahí nos lo recuerdan, como en la filmina anterior, no lo mencioné, pero estaba señalado en el centro, la Agenda 2030 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por los 17 objetivos. En la misma clave deberían estar ecualizadas la necesidad de infraestructuras y equipamientos básicos y el sistema territorial de formación, de capacitación, de emprendedores y de dirigentes. O sea, que los institutos de formación puedan parir capacidades y capacitados que tengan que ver con lo que yo acuerde en una agenda territorial. Para no hacerla larga, igual los servicios de apoyo a la producción y el fomento a la cultura y a la creatividad. Eso debe salir de una agenda que esté de alguna manera fermentada, dialogada, metabolizada en el propio territorio. Por eso insisto en que se trata de un proceso. Despliego esto rápido para no restarle tiempo a mis colegas, pero si tuviéramos que hacer un caminito con las fases, esto es un modelo teórico, pero lo que deberíamos hacer en el seguimiento de ese caminito es sensibilizar, animar, movilizar a los actores y agentes territoriales, como está intentando hacer el Grupo PAR, como lo está haciendo el Grupo PAR, construir confianza, ir fortaleciendo las redes de actores en el territorio, a través de talleres participativos, de los cuales me ha tocado participar en alguno de ellos, o en mesas de diálogo, donde, como también lo está haciendo el Grupo PAR, identificar y construir un diagnóstico que sea de un diagnóstico en clave de la necesidad de los actores territoriales y no solo de un actor por alguna cuestión de interés específico. A partir de ahí
Se puede trabajar sobre el conocimiento de la caracterización sociocultural del territorio o estado situacional o diagnóstico en mesas de trabajo a través de una información ya más cierta y no de sensaciones como suele hacerse muchas veces. Para eso, digamos, hay que animar a la participación de los actores locales, donde la comunicación es un elemento central, digamos, no solo es informar y radialmente transmitir información, sino que participar incorpora o incluye un compromiso para la acción. Y para ello es importante tener un espacio de diálogo, un espacio de concertación, que puede ser un foro, puede ser una mesa, puede ser el día de mañana una agencia, a partir de una estrategia de desarrollo territorial, que el territorio se dé per se a partir de los actores y agentes nucleados a tal fin. Y lo más importante de eso, porque digamos, una vez que se tiene una estrategia, una vez que se tiene una agencia y una cartera de programas y proyectos a cumplimentar, lo más importante de eso es pensar cómo sostengo esos procesos para que no se me diluyan en el tiempo, digamos. Me faltaba desplegar lo de los sistemas territoriales de información y la gobernanza compartida que se da en general en los espacios de diálogo que mencionaba precedentemente. ¿Es posible hacer esto? Claro que es posible. Hay territorios, algunos los mencionabas anteriormente, que están trabajando en ese sentido. Arrecife está en una instancia, si se quiere, un poco más que embrionaria, diría yo, pero va en ese sentido. Tandil hace años que persiste en esta cuestión. Rafaela, ni hablar, desde el año 91 tienen un proceso de estas características. Trenquelauquen lo empezó hace 20 años y lo está continuando con una agenda estratégica de desarrollo territorial que está revisando su proceso de planificación del año 2000. Ahora, y ahí la maestría está dando alguna mano, Córdoba, para poner una escala mayor, la ciudad de Córdoba es una ciudad que ha sido pionera en este tipo de cuestiones, y uno puede ver en proyectos como los de marca territorial que pensaba anteriormente, o una escuela de dirigentes, o laboratorio de medicamentos genéricos, gestión de residuos, gestión ambiental, compra electrónico a nivel local, agenda de género, estímulo a los emprendedores, bla, 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 proyectos innovadores, proyectos nuevos en una agenda mucho más pertinente en varios de esos territorios. Y como denominadores comunes para sostener esos procesos, en realidad tiene que ver con un fuerte compromiso político, no solo digo político gubernamental público, sino político público en general, a través de las cuatro hélices que mencionaba anteriormente, atreverse a innovar en la gestión del desarrollo para propender a la participación sostenida de los actores y los agentes territoriales que reflejen, y como reflejan en esos casos, indicadores diferenciados respecto de lo que sucede en la región. Como no podía ser de otra manera en el día de hoy, para hablar de un sistema de innovación territorial, me voy a asir de un ejemplo futbolero que no es mío, sino de Paco Alburquerque, donde dice que para jugar este partido nosotros tenemos que tener un buen portero, que es el sistema educativo territorial, el mejor que podamos pensar para el territorio, con una defensa que esté robustecida a partir de trabajar en diálogo con el sector científico-tecnológico, en los centros que hacen investigación, desarrollo, innovación y ambiente, administraciones públicas fortalecidas, acá en toda esta transversalidad, elevar las capacidades territoriales es fundamental, más en el contexto actual que vivimos, donde las universidades y los institutos de formación profesional asegurarían, digamos, ese bloque defensivo. En el mediocampo deberíamos tener un sistema financiero pertinente con el territorio, o por lo menos que dialogue con el territorio, y sindicatos que en general no se suelen sumar, digamos, a estos espacios, hay que invitar a hacerlos, que sean de alguna manera los que integren el mediocampo a partir de un espacio distribuidor en el medio del campo con talento, que en general son esos espacios, mesas, agendas, que permiten una innovación en aspectos organizacionales y colectivos en aras de sostener los procesos. Para que la delantera haga goles, que son las grandes empresas, las MIPYMES y las empresas, las MIPYMES y las cooperativas de producción y la economía social y solidaria.
Por lo tanto, hay que cambiar la manera de pensar, porque si buscamos resultados distintos y hacemos siempre lo mismo, no vamos a poder hacer los goles que queríamos o que le veíamos hacer al Diego. Paro aquí, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias.